Según las autoridades, este hombre de 23 años huyó hacia el municipio de Barbacoa, departamento de Nariño, donde residen algunos de sus familiares. El alias Negro Torres tiene antecedentes por secuestro, extorsión a comerciantes y transportadores, tráfico y venta de estupefacientes y desplazamiento forzado en los barrios Blanquizal, Olaya Herrera, Calazania y El Pesebre en el occidente de Medellín. No más mujeres asesinadas, no más niños asesinados. Matar a una mujer es matar el presente y matar a un niño es matar el futuro. Las mujeres son el pilar de las familias, los niños la esperanza, indicó el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez al anunciar la captura de Torres. La ubicación del presunto asesino se logró mediante un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía.